¿Qué tal, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos con Cintia Dehesa, una luchadora incansable a favor de la transparencia. Eso es incansable, ahorita tengo sueño. Regidor 16, ¿qué significa? Regidor 16 es un ejercicio que estamos haciendo desde Cancún para abrir el cabildo. Es el esfuerzo de seis organizaciones de la sociedad civil que dijeron, bueno, basta, o sea, tenemos un sistema de económico súper exitoso en esta ciudad, somos un ejemplo mundial, pero no tenemos un sistema de participación ciudadana, de ciudadanía y de un sistema de gobernanza que responda a nuestras necesidades al nivel de la ciudad turística que tenemos o del modelo económico que tenemos. Entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos al lugar donde se toman las decisiones de la ciudadanía, y eso es el cabildo. Entonces lo que estamos tratando de hacer desde Regidor 16 es abrir el cabildo para que todas y todos los que vivimos en esta hermosísima ciudad podamos tener voz en las decisiones que se están tomando. Es un poco emular lo que han hecho en otras ciudades, porque en otras ciudades han abierto ese espacio de nombrado Regidor 16. Sí, sí, es definitivamente, o sea, empezamos a ver cómo se podía hacer eso y encontramos un caso de éxito que es el de Ciudad Juárez, que tenía Regidor 19, que ahora es Regidor MX, y claro, no hay que inventar nunca el hilo negro, si ya hay mucha gente que lo trabajó. Entonces por eso trajimos hoy a Abel Chacón, a que nos apoyara, a que nos pasara todo el trabajo que han hecho durante 20 años. A ellos les costó muchísimo, nosotros ahí vamos avanzando lentamente, pero nosotros tenemos 6 meses en la batalla y ellos tienen 22. Toda una experiencia adelante. Oye, Cintia, ¿cómo convencer a la ciudadanía que participe? Es una labor muy difícil, lo vemos en los foros que ha hecho el gobierno municipal, 1,000 propuestas de 1,000,000 de habitantes, dices, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Bueno, ¿dónde están? Están trabajando. Cuando hay desigualdades tan grandes, es muy, muy difícil decir, bueno, voy a ir a participar. Entonces, tenemos que hacer políticas públicas completas de participación, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puede venir una madre a un foro así y vamos a asumir la culpa si no hay guarderías? ¿Cómo puede una persona que trabaja de sol a sol venir a participar en esto? ¿Cómo se puede enterar? Primero tenemos que tomar la responsabilidad por los otros, empezar a pensar en colectivo y entender que muchas de las personas que no participan es porque no pueden, y reducir la brecha de las desigualdades para que la participación sí se pueda dar. Entonces, y tenemos que ir aprendiendo. Durante siglos nos han hecho, bueno, ya me fui muy allá, pero en décadas al menos, nos han hecho pensar que la política no es nuestra. No hables en la mesa de política, no discutas de política, no en el chat que no se hable de política. ¿Por qué? Porque así pueden mantenernos lejos de los temas de poder. Necesitamos aprender a hacer política, necesitamos aprender a escucharnos, necesitamos aprender a llegar a consensos, debatir, aprender procesos lógicos de pensamiento. O sea, tenemos que reconstruir a nuestra ciudadanía para que sea una ciudadanía políticamente activa. Claro. ¿Algo más que nos quieras agregar? No, gracias. Pues súmense a Regidor 16, la ciudadanía, este es un espacio para ustedes, necesitan tomarlo, vamos aprendiendo todos en el camino, no tienen que saber ahorita, tienen que venir, tenemos que ocupar los espacios, todos vamos aprendiendo en este camino. Sus amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, ya escucharon a Cintia Dehesa, nosotros continuamos con la programación.